Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, fíjense que Lourdes Munguía nos confesó que está en pláticas para volver a pesar en una, para volver a posar en una revista para caballeros. A ver, vamos a ver lo que nos dijo Lourdes. Lourdes Munguía es parte del elenco de la obra teatral Yo Miento, Tú Mientes, Todos Mentimos. Y aunque con su personaje roba carcajadas mintiendo, eso es algo que no aplica fuera del escenario. Me molesta mucho en mi vida personal mentir, porque cuando mientes, te mientes a ti mismo. Entonces tienes que observar eso, que al único que engañes a ti mismo. Además que siempre la verdad sale a flote, y entonces tienes que dar la carota. Y no, la verdad es que es un conflicto tremendo. Pareciera que mantiene pacto con el diablo, pues su belleza simplemente está intacta. Motivo por el que muchos empresarios la quieren como su musa para que nuevamente sea la portada de sus revistas dirigidas al público masculino. Caballeros, por ahí andan sonando, pero mira, ahorita como estoy muy ocupada, pues no he tenido tiempo para observar eso. Aparte estamos planeando una gira con esta obra, vamos a ir por toda la República. Ahorita sí estoy como que de cabeza. Tengo que correr, ahorita corrí para hacer mis compras y todo. Así, ando corriendo todo el día. Pero entonces no descarta por completo la posibilidad de volver a posar. Voy a juntarme con la gente a ver qué es lo que pasa y qué proponen. Creo que por eso no he hecho nada, porque últimamente hay ese concepto que tú dices que es demasiado. Y pues no, yo creo que hay que enaltecer el cuerpo de la mujer y guardar toda nuestra feminidad, nuestro pudor. Y mostrarnos como una maja de Goya, no como una venetona corriente, ¿me entiendes? Y así quisiera yo, si se pudiera hacer una cosa así, pues tal vez lo pensaría, y si no, pues... Por otro lado, aunque su corazoncito aún no tiene dueño, confía en que pronto llegará el hombre que llene sus expectativas. Para el amor todo el momento está ahí el amor. Está el amor en mi mamá que me hizo de comer, mi hermana que compartimos, o sea, el amor está en todos lados, o sea, la verdad es que hay que llenarlo, sin lanarlo. El amor de la presencia masculina, mi pareja, pues mira, ahí está por ahí flotando en el ambiente ya, muy cerca, lo sé. Pero, pues digo, ya se acomodará, ¿no? Para No Lo Cuentes, Carla Ortega, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.